Desde la Semana Santa del año pasado, el investigador y escultor rodense Adolfo Martínez ha estado trabajando en la talla de una imagen de Jesús Nazareno para la cofradía homónima de la localidad. Un encargo de la secretaria de la hermandad, María José Martínez, para la procesión de los niños. Pues yo creí que lo iba a poner en un compromiso porque fue lo que le dije cuando un domingo por la mañana que llegué y dije te voy a poner en un compromiso, Adolfo y cuando se lo dije dice no sabes la alegría que me da. Dice porque es una cosa que me gusta mucho y que la tengo muy olvidada. Se ha dedicado a escribir, a pintar y todo eso, sobre todo a escribir últimamente. Y, y entonces dice me hace mucha ilusión hacerlo y la verdad es que bueno se puso manos a la obra y le ha costado. Bueno, le ha costado, le ha costado muchas horas, porque él es muy meticuloso, hace las cosas con mucho detalle y, y entonces le ha echado horas, pero, pero bien. El resultado: una talla de 70 centímetros de altura en madera sapeli, un material noble que oscurece con la luz. Adolfo Martínez comenzó modelando una figura en barro para después sacar el negativo en escayola, de ahí tomó las medidas para llevarlas a la madera. El autor ha dedicado 12 y 13 horas diarias en las tareas de devastado y trabajo al detalle para que esta imagen estuviese lista en estas fechas. Una ardua labor ya que partió de un bloque compuesto de seis tablones ensamblados por el carpintero Julio Villodre. La nueva escultura de Jesús Nazareno ha sido recibida con gran satisfacción por los cofrades de la hermandad. La idea era policromarla. Él, él me llamó y me dijo, dice, mira, dice, no sé si me va a dar tiempo, va a ser muy precipitado y no quería trabajar con, con prisas entonces le dije oye Adolfo pues a lo mejor resulta que se puede sacar en la madera este año y el año que viene tranquilamente pues si se le hace la policromía y tal entonces fue bueno lo vimos él vio que estaba decente para poderlo presentar y ya así nos hemos decidido a dejarlo para el año que viene está tallada pero bueno al detalle si les miráis hasta las uñas de los pies las uñas de las manos el nudo del, del cordón, o sea, todo perfecto. Los pliegues, a mí me encanta ver ese pie que tiene ahí levantado, está perfecta. O sea, para sacarla, si quieres sacarla así, y dejarla así, sería bueno pues darle algo a la madera para que esté un poco mejor y ya y, y valdría. Después de esta próxima Semana Santa, Adolfo Martínez continuará con el estucado y policromado de la talla, que por falta de tiempo no ha podido concluir. La imagen de Jesús Nazareno fue bendecida el pasado domingo, 11 de marzo, en la Iglesia del Cristo. Pues la verdad es que el acto un poco lo, lo organizaron entre Juan Molina, el sacerdote, y Juan Fran, el de cornetas y tambores que ahí se pusieron de acuerdo entre los dos y entonces él Juan dijo que lo harían después de la misa de niños y la banda también se ofreció para poder ir a, para ir entonces se organizó desde la punta de la calle el Cristo se juntó la banda y unas niñas de la cofradía Llevaron, bueno, los mayores llevaron la, la imagen y las andas al principio. Cuando ellas terminaron la misa se incorporaron y entonces se hizo una pequeña procesión por toda la calle El Cristo hasta llegar al, al templo. Los pequeños cofrades de la Hermandad Jesús Nazareno volverán a ensayar para la procesión de niños el domingo 25 de marzo a las 4 y media de la tarde en la calle Hernán Cortés.